Bueno, pues yo tengo muy buenas expectativas de esta universidad y necesariamente de mi facultad, porque ya he tenido dos generaciones pasadas de mis compañeras que han venido a esta universidad y me han contado maravillas, que es muy linda, todos los maestros son muy agradables y la verdad la ciudad en sí, toda la gente es muy cariñosa, entonces tengo una mentalidad como al 100. ¿Estás estudiando enfermería? ¿En qué año estás cursando allí? En México curso el sexto semestre, aquí voy a llevar materias de segundo año y quinto año. Me estaban contando al cabo de tener mi primera clase y sí se asemeja a México, pero sí hay cuestiones que yo no trato, como las enfermedades que son aquí necesariamente de Argentina, que yo no ni idea de ellas. ¿Te vas familiarizando con la institución? ¿Qué expectativas tenés para este cursado en este cuatrimestre? Bueno, no, primero que todo aprender mucho en la universidad, llevarme muchos conocimientos para mi universidad, hacer muchos amigos, conocer diferentes culturas, la verdad es que esto es una experiencia cultural totalmente enriquecedora, entonces pues conocer las diferentes culturas que tenemos acá, pues tenemos Francia, México, Perú, Ecuador, tenemos bastantes, entonces pues llevarme también como esta experiencia y pues conocer el país, la verdad estoy muy interesada como en conocer varias zonas del país y pues claramente estudiar y aprender como un nuevo método de estudio que tienen acá. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando Administración de Empresas. Y Administración de Empresas, entre tu universidad y la nuestra, ¿has visto más o menos paralelismos, parangones, similitudes? No, diferencias porque entré con materias de economía. Entonces claramente llegué pues como a ver las materias de economía muy diferentes a lo que se ve en mi universidad. Entonces sí, totalmente diferente. Y más que todo el método de estudio que manejan acá, el que manejan digamos en mi universidad, yo podía ver 13 materias, acá solamente puedo ver 3. Entonces totalmente diferente. ¿Cómo te enteraste de esta modalidad? Me enteré porque una amiga vino, pero fue en Mendoza, entonces me dijo, métete en la universidad, te hacen todos los trámites, es súper fácil, entonces por ella fue que me enteré que había pues como movilidades entre las universidades y pues consideré pues como tomar la beca. Ahí empezaste a ver cómo era la modalidad y dónde estaba la Universidad Nacional de Río Cuarto, te empezaste, bueno, en fin, a familiarizarte con esta nueva situación que vas a vivir ahora en estos 4 meses. Sí, correcto. Entonces empecé a buscar, ya hice pues como todos los trámites de la movilidad y empecé a buscar por Google sobre la universidad. Tenía hartísimas referencias, súper buenas, entonces finalmente las cogí.